Estaban bien buenos. Los mejores aguachiles, estilo Aguascalientes, mi raza. Qué rollo, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. El video que van a ver el día de hoy va a tratar sobre una... Vamos a hacer una receta de aguachiles. Aguachiles verdes. Aquí tenemos ya el camaroncito, miren. Un mamalón. Está grande ese camaroncito. Compramos poquito nomás para dos personas. Por acá tenemos el aguacate, limones. Pinches limones parecen estas limas. Tenemos un pepino, una cebolla morada, cuatro chiles serranos. Ahorita vamos a ver si le echamos más o a ver qué rollo. Un mango, cilantro y piña. La receta se va a llamar aguachiles con mango y piña. Van a ver esa receta, no sé si... Yo no he visto que le echen piña, pero yo le voy a echar piña y mango. Mango sí he visto que le pongan, pero piña no. Y a lo mejor le echamos un tomatillo también. Lo que va a seguir es que vamos a limpiar los camarones. Se les corta así, se corta por mitad, como tú los quieras hacer, si por mitad o un pedacito, no sé, pero se corta así para sacarle lo sucio y dejarlo muy limpiecito. Entonces aquí tiene un ácido, ahí está, así es el corte que se va a hacer. Vamos a empezar a cortarlos todos. Y ahorita, para seguir, y luego sigue el limón. Quédense viendo. Ahora lo que sigue, vamos a exprimir 5 limones. Pero estos limones están grandísimos. Vamos a exprimir 5 limones y le vamos a echar poquito limón aquí para que se vayan curtiendo o cociendo en lo que vamos haciendo lo demás. Pinche limón apenas cabe aquí. Casi con uno lo va a hacer. Miren, pienso que con uno, bueno, le voy a echar otro. Miren, ahí estamos. Y luego ahí mismo le vamos a echar pimienta. No grabes acá. Vamos a echarle poquita pimienta al gusto. Miren, primero ahí estamos. Vamos a exprimir todos los limones. Oh, me faltó sal. Miren lo poquito. Ya están empezando a exprimir los limones. Salecita. También la sal se le echa al gusto. Ahí está. Una revolvida. No sé si alcancen a ver ahí en la cámara. Ya están empezando a hacer de otro color. Ya van cambiando, van agarrando su color. Ahora sí, vamos a poner todos los limones. Ahí está, amigos, está listo el limón. Si no lo hacemos con ese, pues agarramos más, pero el limón ya está. Ahora lo que va a seguir es, vamos a echar los chiles. Yo creo que con estos chiles
Está bien. Cuatro. Bien. Cuatro chiles. Vamos a echar un pedacito de cebolla. Pero yo creo que cebolla de la otra, de la blanca. Esta morada nada más es para darle el acabado ahí al camaroncito cuando se lo eches. Le vamos a echar cilantro. Cilantro, yo creo, por ahí sí está bien. Cilantro. Vamos a echar piña. Es la que le da el sabor. La piña le da el sabor y el mango. Yo creo que con esa, ahí está. Y el mango. Ahí está. Ahora lo que sigue, vamos a echarle el limoncito aquí a la licuadora. Yo creo que con ese la hace. Limón. Oh, y la cebolla. Un pedazo de cebolla, no tanta, miren, con esa tiene. Y vamos a darle. Quedó. Huele. Si lo olieran, huele entre el chile serrano, el mango y la piña. Así huele. Tiene un olor bien perrón. Quedó chido. Quedó algo bien. Y se... bueno, ya para la otra. Nos faltó echarle el tomatillo, pero pues ya ni pedo. Miren. Aquí ya le echamos lo que fue el chile serrano, de este cilantro, le echamos mango, le echamos piña, le pusimos sal y un pedazo de cebolla blanca, fue todo lo que le echamos. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a picar cebolla, vamos a picar el mango para echarle ahí aparte y la piña. Oh, y pepino también le vamos a poner. Guachen, cómo parto todo así de volada, miren. ¡Ah, cabrón! Ahí quedó, mi raza. Ya quedó el manguito. Y le vamos a poner un ladito el mango. Aquí es el mango. Vamos a picarle cebolla, se va a hacer al gusto de cada quien. Ustedes saben que si no le echan cebolla morada a un aguachile o cualquier marisco,
No es la misma, no está bueno. Y esta tiene que llevar bastante para que amarre. No andar con fallas. Yo pienso que es así. Bien, la voy a echar aquí. Vamos. Esta es la cebollita. Ah, está picosita, ¿eh? Vamos ahora a pelar la piña. Faltó. Ah, está picosa la cebolla. Lo que yo le estoy poniendo es cada quien ya de gustos. Si ustedes le quieren poner piña, mango, o si no le quieren echar nada, no le pongan nada nomás. Lo que es el chile serrano y la preparación de la salsa. Pero si le calan y le echan mango y piña, otro rollo. Se lo recomiendo. Les recomiendo que lo hagan así. Bueno, amigos, una vez todo concluido, ya todo listo, sigue lo mero bueno. Sigue la hora de probarlo. Vamos a ver cómo nos quedó. Primero que nada, a mí me gusta ponerle el aguacate primero a la tostada. Ustedes pueden echárselo como ustedes quieran, encima o así como ya está haciendo. Vamos a agarrar los camaroncitos. Miren nomás. Manguito. Pepinos. A ver. Más es para probarlo. Se queda lo mero bueno, mi raza. Vamos a ver. No manches, vean, pero bueno. Mi raza. Si los probaran, me quedaron bien perros. Los invito a que hagan aguachiles con piña y mango, estilo Aguascalientes, mi raza. Ahí nomás. Quedaron bien ricos. Acá mi camarógrafa ya los había probado primero. Y ya me ha dicho que quedaron buenos. Yo no los había probado. Estaba esperando para grabarles. Para ver cuál era mi reacción, si estaban buenos o no. Pero ahorita quedaron bien buenos. Espero y les guste el video. Ahora decidimos hacer este video de receta de aguachiles y nos quedaron muy ricos, mi raza. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, compartan y nos vemos en un siguiente videito, mi raza. Ánimo.